poemas moitas veces pois temos que tirar de ilusión, pois da maxia, non? Moitas veces. E eu sei que a José Manuel tamén che gusta o tema da maxia moito, non? Sí. Imos entón tirar un pouco desa maxia, desa ilusión, dese sorriso tamén, porque hoxe está aquí o gran mago Xacobe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿sí? No, si no, era una pregunta, era una afirmación. Lucía, ¿cómo estás? ¿Está guapa, sí o no? Aplauso para Lucía, una cumplidora de deseos, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Vaya fenómeno, José Manuel, ¿cómo estamos? Bien. Los teus pés, hombre, ¿cómo estás? Que diste, un fenómeno total. Fenómeno completamente. Es que le encanta Masha, Xacobe, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí. ¿Viches Masha, una tele o mejor? ¿Fuches algún teatro a ver Masha? No. No. Bueno, xa bastante máxico eres ti, conste. Mira, mira todo o que tes montado ao teu redor. Eso sí que é máxia. Eso sí que é máxia. É un auténtico mago. Un fenómeno. Pois non sei, eu, se queres, logo facemos algo. Vale. Que? Gostaríache? Como que logo? Agora. Facemos xa, non? Apetece, che José Manuel. Aquí? Facemos máxia. Así improvisadamente. Pedimos yo a Xacobe. Bueno, pois, o intentamos, co voso permiso, se vos parece. Sí? Veña, vamos facer yo un xogo de máxia. Vale. Tú necesitas cousas, non? Necesito un par de mesiñas, home, bueno, polo menos para ter colocando, que vou yo pedir a Cristian que me bote unha man para levar a José Manuel ahora e colocámolo por aí para que vexa todo, todo, todo. Para que non perda nada de nada, vale? Que veñan comigo. Mira, eu penso que por aquí non vai perder nin detalle, a ver se si lle pillas o truco mago, que eso é bon. Pero despois non se pode dicir, eh? Quedades aquí con el. Saúl, se queres, mira, vente, que así vemos de primeira man. Vale? Ti podes quedar aquí tamén, verdade? Ben, mira, temos listo, Xacobe? Temos listo. Listo, que rápido, eh? Bueno, pois nada, quedade aquí, eu vou me retirar un pouco e disfrutade da maxia. A verdade, José Manuel, é que tes un dos sentimentos máis fermosos que se pode ter, que é a ilusión. E a ilusión, eu che diría que non a perdas nunca. Mantena viva, porque a ilusión é unha das forzas que move o mundo. Por exemplo, que non se lembra da ilusión dun primeiro amor. Cando eu tive un amor platónico, lembrame que eu sentía algo que é indescriptible. E a verdade é que como son un pouco tímido, e ainda que lle quería expresar con palabras o que eu sentía, non se me daba moi ben aquelo. E só se me ocurriu facelo dunha forma que me saía un pelín mellor. Como máxia. It may be quite simple, now that it's done. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. Sat on the and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. These things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Ooh, well,
Jacobe. Gracias. Gracias, José Manuel. ¡Qué bonito! Muchas gracias. De verdad, que no es... Bueno, esto es magia, ilusión. ¿Gusta usted? Hay una señora ahí que lleva a ir a un infarto, mira. Pegó un bote, pobre. Salió un escopeteado todo el confeti, casi morre. Me ha llorado. Pero él pasa uno, ven, que yo... ¿Gusta usted? Lo importante, esto era para ti, José Manuel. José Manuel, ¿qué? ¿Cómo se puso a ti también, Lucía? Sí, usted es estupenda también. Bueno, después arranchámonos, pero que digo, más importante para ti. ¿Qué te gustó? ¿Crees que un mago te dé un consejo? Nunca se sabe, ¿no? Mira, yo podría decir... No, que lo guarde, guarde esos consejos. Que la magia no se va a dedicar. Va a ir vela. Sus secretos. Que nunca dice sus secretos. Es verdad, un aplauso. Dice que guarde un secreto, que son magos. Es verdad. ¿Cómo sabes? ¿Sabes qué? O que eu digo é que ás veces a magia nunca sabes onde te pode levar. Mira, eu creo que a ilusión que ti tes pode che levar moi longe. Por exemplo, con un papel como este blanco podes chegar casi casi onde queiras. ¿Sí? De verdad, sí. Tú enseñas este papel e podes ir, non sei, a un sitio moi chulo. Por exemplo, mira, vamos a facer un poquinho de magia. Vou dar un pouco de calor. Mira, mira. ¿Qué pongo aquí, José Manuel? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué tal? ¿Un fin de semana? No, parque... ya. ¿No, parque Warner? ¡No, parque Warner! ¡No, parque Warner! ¡No, un fin de semana, no, parque Warner para José Manuel! Para que coida ir de viaje a un parque de atracciones, queda con el PIB, pasaporte, y con eso dices que un vale mágico para pasar a un parque Warner y puedes llegar. Vale. Oye, ¿qué te parece? Además, pienso que este vale para los tres. Ainda por arriba. ¡Ostres, o sea, ires si a Warner! ¿Qué te parece, José Manuel? ¿Apetece, che? Sí. ¿Moito? Sí. Él no me va a dejar mal en ningún lado, ¿eh? No, no me lo voy a dejar. Disfrutad muitísimo. Gardo, ven, que vas a llevar o primo y vas a llevar o irmán a pasarlo ven contigo. Sí. Bueno, muchas gracias, Jacobe. ¿Qué recupera? Te pego un... Disfrutad, lo que es más importante, y a familia también. Gracias por estaros aquí, gracias a Kobe por hacer esta magia. Cuidado, no es bares por ahí. No, vos mirquetilla.